prácticamente su periodo ya como presidente de COCOL el año pasado y se fue. Y entonces nosotros esperábamos todavía a David, pero ya estaba don Rodrigo ya como nuevo presidente de COCOL. Ahí había un desfase y decíamos, si como, o sea, como no había un reglamento, prácticamente esperábamos a David todavía y no le podíamos dar posesión a don Rodrigo. Entonces esto nos fue mostrando que es necesaria la reglamentación. Y por lo mismo hemos tomado la decisión de decir, bueno, el reglamento, pero no es decisión propiamente del alcalde, sino decisión del comune. Por eso, decía Jorge, nos hemos atrasado en este proceso de cambio, porque estuvimos, según nosotros, en dos reuniones, se iban ya a definir el reglamento, o sea, los puntos del reglamento. Sin embargo, se nos fueron cuatro reuniones, y eso significa 4 meses, porque cada mes hemos estado reuniéndonos. Entonces, hoy ya lo tenemos claro, entonces ya son procedimientos que hay que realizarse. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta, don Roilán, y a la vez también ampliando un poquito del por qué estas debilidades que se han dado dentro del seno de seno del común, mejor dicho. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna consulta de parte de ustedes? Sí, señor alcalde. No sé cómo se va a hacer la elección ahorita, quién se va a hacer, nosotros mismos, no sé cómo, ¿verdad? Esa es la pregunta. Pues en el caso, fíjense que habría varias maneras. Una es que ahorita que estamos acá, que se llegue al consenso. La idea es que este proceso, lo que hemos dicho nosotros, sea transparente, sea un proceso fortalecido, pues, a través de que ustedes puedan definir, ¿verdad? Ya, por lo menos, ya don Roilán decía, pues, si la persona no es capaz, decía él, es mejor que lo haga saber, porque si no, esto puede debilitar ya el Consejo Municipal de Desarrollo. Entonces, lo que pretendemos es que sean las personas idóneas para representar este sector.